Sun es el tercer hijo adoptado por la pareja de actores. Pobre niño Santusun. La presentación oficial se hizo a través de una fotografía en su perfil de Instagram. Mira, papá, el niño vietnamita. Ay, te voy a leer tu horóscopo. Tauro. El azar te coloca en el camino de la fortuna a través de un inesperado golpe de suerte. La rara eres tú. ¡Chan! Ay, precioso. Ahora saludamos. ¿Sí? Y ala. Y hasta luego. Pero dejamos así ya. Sí, ya está. Una silla, por favor, que estoy súper cansada. Hola, Marcos, cariño. Ponme una cervecita. Sí, sí, enseguida. David, cariño, ¿y tú dónde vas a comer hoy? Yo me caso. Ah, no. Tú te vienes a comer con nosotros. Pero bueno, esas cervezas os las pagáis vosotros luego, ¿no? Sí, Sandra, ya están a punto de dar, tranquila. Vale. Ay, ¿se puede saber tú qué tienes que hacer durante el día? Ah, déjalo, y si no quiere venir con nosotros, que no venga. ¿Qué es eso, Marcos? Pero tú no ves cómo tienes al muchacho. Mira qué lástima, mira la carita, mira. Pobre. Pero es que tengo a la gata sola y si no le pongo de comer, me araña por el sofá. ¡Uy! Eso es que está en celo. La gata, digo. Tú sí que estás en celo. Pues chicos, yo he hecho lo que podía. ¿Qué haces aquí? Me dio tu dirección, la tía Cari. ¿Qué quieres? Bueno, quería saber cómo estabas. ¿Por qué ahora? Tampoco has cogido nunca el teléfono. Marta, ¿qué quieres? ¿Cómo está papá? Pues ahora que no se acuerda de nadie, bien. Ya, me dijo la tía. ¿Lleva así mucho tiempo? Pues hace unos años. ¿Puedo pasar a verlo? No, no está aquí. ¿Cómo? No, está en una residencia en Alcorcón. No muy buena, por cierto. Pero se me dijo la tía que lo estabas cuidando tú. Sí, pero se cayó en la bañera, se rompió la cadera y desde entonces no. Vale, ¿y en qué residencia está? En una que está ahí. A ver, Marta, ¿qué quieres? Mira a verlo. ¿No has venido en 15 años y vienes ahora? Bueno, a lo mejor es que quiero ayudar. ¿Cómo estás pagando la residencia? Con su pensión. Yo ahora vivo sola en Valencia. Hace un año que lo he dejado con Bernardo. ¿Podría encargarme de él una temporada? Cuidar de él y de su dinero. No tienes un duro, ¿no? Es eso. No seas injusto, David. Qué fuerte, Marta. Tengo derecho a saber dónde está papá. Adiós, adiós, Marta. David, no tienes que irme de Madrid sin saber dónde está papá. Dime el nombre de la residencia, por favor. David. Joder, no sé por qué te llaman parafilia. ¿No te lo habían hecho en casi o qué? Sí, sí, pero no sé. Ha sido todo como muy morboso. Es que necesitaba descargar adrenalina. Y otra cosa también que me has descargado ahí, ¿eh? Cállate. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Quieres que hablemos de algo? No. Es complicado. Bueno, pero aparte de servir copas, también se escucha, ¿eh? Ya. Espera. ¿Sí? David, soy Marta, llevo toda la mañana. ¿Quién era? No, una historia esta del teléfono, que quieren que me cambie de compañía, sabes que siempre están igual, sí, ya sí, no sí, siempre sí. Te llaman así. Bueno, yo me voy, que tengo prisa y tengo que hacer... Oye,
¿Qué? ¿Quieres que te pase a buscar antes del curro a casa? Vale. Genial. Bueno, papá, que yo ya me voy a trabajar, ¿vale? Y no te preocupes, quédate, pongo la tele. ¿Qué hacen el partido? Que a ti te gusta, yo lo sé. Lo que pasa es que con tu hija es que me tiene negra. Qué pesada es, ¿eh? Qué pesada. Menos mal que esta tarde he estado con Marcos. ¿Y sabes lo que me ha dicho? Me ha dicho... Ahí está mi hombre. Las 18 residencias de Alcorcón y no está en ninguna. ¿Dónde coño está papá? Pues mira, te lo voy a decir. No, aparta. ¿Papá? Maricón, ¿pero dónde estabas metida? Que nos toca ya salir a actuar, pero vete. ¿Y esta señora? ¡Mi padre! ¿Tu padre? Por favor, para, Fili. Hay 15 años trabajando juntas y yo no te conozco. Ay, madre mía, pero tú estás bien, tú necesitas algo. Ya te quedas. Escucha, llama, búscate por ahí a la Sandra y le dice que ya ha llegado, que estabas diciendo que te iba a despedir o no sé qué. ¿Te importa que hagamos la versión lenta? No, no, no. Lo que tú necesites, lo que tú quieras. ¿Sí? ¿Marcos? No, no, ya está aquí. Ella ve. ¿Y tú qué haces en su casa? No, para un momento, para un momento. ¿Qué te has visto? ¿Qué? Esta noche actuaba yo, lo que pasa es que no he venido maquillada y vengo con la mano rota. Le estoy ejercitando y la semana creo que viene sí me van a dejar actuar ya. ¡Bájate de ahí, hombre! ¡Maldita lisiada! ¡Venga! ¡Déjame actuar! ¡No actúas! ¡Bájate! Venga, coño. Y ahora el show que todos estáis esperando. Para Filia Fernández y Oliva va. Hoy ha venido a verme una persona muy especial para mí. Es mi padre. Por mucho que quieras echar sobre mí todas tus quejas y frustraciones, reflejas en mí toda tu rabia, tus sinsabores. Después de vivir junto a ti, ya puedo decir, la rara eres tú. Harto de sufrir junto a ti, ya puedo decir que hoy para mí la rara eres tú. Después de vivir junto a ti, ya puedo decir, la rara eres tú. Harto de sufrir junto a ti, ya puedo decir que hoy para mí.
Eres un puto monstruo. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo eso, papá? El único puto monstruo que hay aquí está ahí fuera y tú lo sabes. Por eso te fuiste. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si yo me fui porque no podía aguantar esta situación. No podía seguir aquí. ¿Yo sí? Yo sí, mírame la puta cara. ¿Crees que ha sido fácil para alguien como yo tener un padre como ese? El puto guardia civil. El puto hombre machista que te da una hostia al primero que me torciera. Pero eso no te da derecho a torturar a un hombre enfermo. ¿Torturar? ¿Quieres que hablemos de torturar? ¿Te acuerdas cuando me pilló contigo jugando a la comba? Como decía, eres una nena. ¿Te acuerdas cómo gritaba? Cuando me olvidó ponerme tu ropa y me sacó a la calle gritando que era una nena. David, a todos nos hizo daño. A todos nos hizo daño, pero a mí me hizo creer que lo merecía. Cuando alguien que te quiere te hace una cosa así, crees que tienes razón. Y yo pensé que era lo que estaba mal. Un año después de que te marchas, quise suicidarme. Agarré un cinturón, me lo puse al cuello y no quise colgar de la viga. Al principio no me di cuenta, pero después lo entendí todo. El cinturón era la comba que asfixiaba esto de aquí. Ya sabes, tú te has devuelto el aire. No, pero me ha devuelto un padre. Por primera vez pude compartir algo mío con él. Oye, parafilia. El señor ese que te has traído, que se ha muerto. A mí no me metáis en movidas, ¿eh? Eres tú.